ya que cuenta con el favor popular de todo el partido revolucionario extraordinario hoy la demostración de fuerza que acabamos de dar aquí en esta 181 misa agrícola. Agradecemos la participación del pueblo, el sentido general de los taxistas, de todo el pueblo, el sentido general, como decía, porque ha sido un apoyo contundente lo que ha recibido el presidente Mejía. Con eso es una demostración clara de que el pueblo ha entendido que estos momentos difíciles que atraviesa la República Dominicana, de falta de educación, de salud, de integridad ciudadana, el presidente Hipólito Mejía constituye la esperanza de ese pueblo. No, la verdad es que ha sido extraordinario la demostración que el proyecto República Dominicana ha dado en el día de hoy, sin equívoco, una demostración de que el pueblo dominicano, que la mujer dominicana radicada aquí en los Estados Unidos y especialmente aquí en Nueva York, entiende que de la única forma que podemos salir de este desgobierno corrupto y de este desgobierno que tenemos en República Dominicana, que está dilapidando los recursos del Estado, es llevando de nuevo a un experimentado, a un compañero que conoce la idiosincrasia del partido, que conoce lo que es el socialismo democrático, que conoce los pensamientos sacrosantos de ese gran líder nuestro, José Francisco Peña Gómez, y que por primera vez vamos a tener un gobierno que sí se preocupe por la educación, que invierta el 4% del Producto Interno Bruto en la educación dominicana y que acabe con la corrupción, que acabe con los ladrones del PLD que están inquietados en el gobierno dominicano. Todos estamos demostrando que Hipólito Mejía será el próximo presidente de la República Dominicana. ¡Llegó papá! 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 ¡Papá! ¡La que va! ¡Llegó papá! 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 Son muchos años que fueron buenas, tenemos la educación, voy por la educación. Llega papá, 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 mi nombre es Rafael Márquez. Estoy verdaderamente apoyando a la compañera porque es la moral del pueblo americano. Está tratando por todos los medios corromper a la juventud dominicana. Yo espero verdaderamente que Dios nos proteja verdaderamente con nuestro hermano glorioso, el señor Hipólito Mejía, que el pueblo lo bautizó, llegó papá. Llegó papá.